Yo estuve enamorado de una muchacha de Santa Marta. Yo era más flaco antes que ahora. Engordé 4 kilitos más. Y la muchacha me dijo, ve, Gustavo, no. Tú componés bonito y todo, pero para yo ser novia tuya, primero tenés que engordarte unos 5 kilos. A mí una vez me dio un mareo feo y el doctor Rafael Valle me dijo, no, Gustavo no puede estudiar. Estaba con una anemia profunda. Me mandaron a Temperá, Pueblo Bello. Allá duré 8 meses. Cuando vine yo fastidiado, dije, no joda, yo me voy a curar a punterrón. Y empecé a beber. Yo dejé de componer porque ya yo sentía que ese vallenato romántico y lírico ya no gustaba. Yo me desanimé y como yo soy un compositor que no es de imaginación, sino de sentimiento, yo tengo que sentir, le cogí fobia, le perdí el entusiasmo a la vaina de la canción. Y entonces cogí mi guitarra y me dediqué a tocar música milonga y samba y así. ¡Epa, mi gente! Aquí me encuentro yo hoy en la Plaza Alfonso López, el corazón de Valledupar. Mire con el maestro que me encuentro, Gustavo Gutiérrez Cabello. Maestro, qué honor para mí. No, encantado, te adoro. Mucho gusto. Maestro, nos encontramos aquí en la Plaza Alfonso López, donde usted nació. Se sí. Crió, brincó, jugó. Sí, aquí cerquita nací yo, allá en la casa, allá donde está el parqueadero. Ahí. Diagonal a la iglesia. Diagonal a la iglesia, ahí estaba donde yo dormía, en la ventana, se miraba la capilla donde estaba el santesión. Y esto por aquí, maestro, imagino que en ese entonces pura, por aquí pura jugaba, tierra. Por aquí jugábamos fútbol, sí. Y aquí en el parque era hermoso, había unos camellones y unos... Trotaba en bicicleta, también corría, ¿no? Esto era muy sano, Valledupar. ¿Y el río era cerca o en los 2000, ese entonces era muy lejos? No, lo mismo. Nosotros, los muchachos que nacimos por aquí en la plaza, nos íbamos a pie, casi todos los domingos nos íbamos a bañar el río. Allá, caminando. Sí. O sea, maestro, que se puede decir que usted, como decimos ahora, en ese momento era estrato 5, porque el que vivía aquí en la plaza sí, andaba claro, bien. Esto era lo máximo de Valledupar. Maestro, a julio del año 2023, o sea, presente, ¿cuántas canciones le grabaron? Todas mis canciones. O sea, todas sí. Las que compuso le grabaron. Todas las que compuso. Como de unas 105 o 110 canciones. Los primeros que me grabaron a mí fue Pacho Galán, la gran orquesta, me grabó 3 canciones. Y Billo Caracas Boy, de la orquesta de Venezuela, pues también me grabó. Y ahí después vinieron los Zuleta, el Binomio de Oro, Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Iván Villazón, Beto Zabaleta, todos los conjuntos. Pero maestro, ahí escudriñando yo y buscando... Me entero de que usted, antes de ser compositor, quiso ser futbolista. ¿Cómo le iba con esa...? Sí, no, yo jugaba bien, pero como era muy, muy flaquito, o sea, la patada para arriba y para abajo. Y casi siempre andaba como decíamos aquí los vallenatos, andábamos enñengados. ¿Sí? Y me retiré del fútbol. Después me dediqué a estudiar administración de empresas en la EAN, Bogotá. Y me dediqué a la música, a mis canciones, y empecé a vivir. Pero me dicen que estando en Bogotá, le nació ese deseo de ser también cantante de ópera. Quería ser cantante de ópera. Y una profesora italiana que estuvo en Bogotá, yo le fui allá a la academia de ella, y me dijo, fue muy, muy, muy sincera conmigo, me dijo, no, usted no tiene, ni tiene cuerpo, ni tiene voz para cantar ópera, usted tiene una vocecita así. Usted... Ya yo era compositor, me dijo. Usted puede que sirva como el maestro Agustín Lara en México, que tiene una voz para cantar sus canciones. Pero para ópera, olvídese, yo me olvidé de la ópera. Yo quería, cuando el doctor López era gobernador, cuando fue presidente, yo aquí me nombraron director de turismo del Cesar, duré 5 años. Y en un lanzamiento del festival fui a Bogotá. Y estuve en el Palacio y doña Cecilia de López me ofreció una beca para que estudiara música en Italia. Cuando regresé a Valledupar, mi mamá y mi papá se pusieron tristes y no me dejaron que me fuera para Italia a estudiar música. Cuando ese era el mundo era grande, por lo que no había tanta... Sí. Y entonces mi papá me regaló 40 hectáreas para que sembrara un arroz. Para quitarle la idea. Y sembré el arroz
Y cuando el arroz estaba ya grande para recoger la cosecha, lo cogió para él. Y me quedé en Valledupar. Y después me retiré de la oficina de turismo en el año 79. Y llegó la época en que los compositores empezamos a ganar plata, nos contrataban para, sobre todo para la sabana. Y empecé a vivir de la misma música, composición, de cantar mis canciones. Sí. Y de la regalía que daba Diomedes. En esa época, en un semestre se ganaba 8 o 10 millones de pesos. Que era bastante. Estoy hablando de la época del 70, imagínate, del 80. Maestro, ahora que me menciona a Diomedes, el cacique de la Junta, él graba con Nafer Durán, Debe López. Cuando se une con Colacho Mendoza, buscan a Gustavo Gutiérrez. Sí, 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 fue la primera vez. Porque yo era muy amigo de Colacho Mendoza, ¿no? Porque él tocaba mucho aquí en la plaza con los hermanos Faballó y con Escalona aquí en la casa de Hernando Molina, de Consuelo. Y Colacho se encontró un día conmigo y me dijo que iba a grabar con Diomedes, entonces llevó a Diomedes a la casa y arrancó con Camino Largo. Y entonces eso fue... Y después, pero eso cuando eso las canciones las entregaban grabadas o maestro o, sí, o en vivo. No, allá Diomedes fue allá, yo mismo me la tocaba con el acordeón. Acordeón piano, ¿no? Diomedes trabajaba ahí. En Telecom. En Telecom trabajaba y nos veíamos casi por aquí con frecuencia. Y después de Camino Largo me dijo, Gustavo, yo te voy a seguir grabando. Y me grabó después Se te nota en la mirada, Amigos míos, Si te vas te olvido, Almerida, ¿no? Maestro, pero ¿cuál fue esa primera canción que usted Camino dijo, Largo bueno, fue. Que, no, que usted dijo, bueno, esto es lo mío, las composiciones son lo mío que usted dijo esta canción. Por, sí. Yo tuve una de buena que cuando yo empecé a componer en el Club Valledupar, vino Bio Caracas Boy y primero había llegado Pacho Galán y mi papá en el piano se las tocaba. Tuve el gran privilegio de que la mejor orquesta de Colombia era Pacho Galán, me grabó 3 canciones, me invitó para que yo cantara con él en un long play. Y como 6 meses después llegó la Bio Caracas y mi papá hizo el mismo trabajo, le tocó La Espina y la Bio Caracas Boy me la grabó. Eso me dio confianza y me dio la mejor orquesta de Sudamérica. Y Pacho Galán en su apogeo. Me grabaron 4 canciones entre los dos y yo pues tomé confianza y entonces me dediqué porque yo no tenía ni idea. Yo a los 23 años no tenía ni idea que iba a compositor porque yo tocaba, era bolero con el trío Malanga y tocaba con música. ¿Con el trío Malanga? Con el trío y tocaba, era más que todo milongas y samba de Argentina, que todavía las toco, que es la música que me encanta a mí. Y los valses peruanos y los boleros. Y a raíz del éxito con Pacho Galán y la Bio fue que yo me dediqué entonces. Maestro, ¿hay alguna canción que usted haya grabado, que haya compuesto, haya entregado, que usted la haya entregado, pero no que pensaba que esa canción fuera a ser tan triunfante? Y usted dijo, uy, me sorprendió esta canción, no esperaba que tuviera tanto éxito. Una canción que yo hice que a mi papá no le gustaba, ni a mi hermano Elguita, pero... Diomedes Díaz le gustó, que llama Sin Medir Distancia. Oh. Y hoy en día, pues... Y no esperaban ustedes que tuvieran... No, no esperaba. Maestro, ¿y cómo fue esa experiencia con el maestro Jorge Oñate, que fue el que más canciones el que más me grabó. Le grabó usted más de 20 canciones? Sí, éramos grandes amigos y él era muy amigo de mi mamá. Cuando venía a Valledupar, le llevaban mojábana. Ajá. Y a Olguita, era... Cada vez que yo sacaba una canción, la primera persona que llamaba era a Jorge Oñate. Y él era el preferido de él. Entonces Oñate tenía el privilegio. Cuando yo hice Lloraré, le digo, Oñate, ve que Gustavo tiene una canción bonita, Lloraré. Cuando Paisaje de Sol, Calma mi Melancolía, entonces, lo llamaba. Pero maestro, ¿y esas canciones usted eran? Yo las montaba. ¿Cuántos días demoraba sí, usted? Allá iban, yo las entregaba con arreglos hechos por mí mismo, el acordeón piano. Ya estaba todo listo. Paisaje de Sol, yo la toqué aquí en la tarima y gané el concurso con mi hermano Olguita y yo ahí se los yo la entregaba montadita a cantar y Diomedes Díaz, cuando iba por la canción, iba personalmente a mi casa porque él quería que yo se la tocara, ponía una grabadora y yo la tocaba. Maestro, ¿el vallenato cuándo ya tiene esa aceptación en el interior del país? Porque usted sabe que al principio, bueno, en la costa sí se gozaba, se disfrutaba, sí. Pero de pronto en el interior del país era como apático al vallenato, a los corronchos. Sí, yo creo que hubo 2 agrupaciones que penetraron allá en el interior. El primero fue Bobesu Vallenato con las guitarras.
y creo que indiscutiblemente Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez fue el que internacionalizó la música vallenata y la llevó mucho al interior del país. Maestro, ¿y cómo le iba con el tema de las niñas cuando escuchaban esas canciones? ¿No tiene alguna anécdota de alguna mujer que le escuchó la voz, pero cuando lo vio, ¿ves este muchacho? Aquí te lo contó alguien. No, porque a mí me ha pasado cuando, yo narraba chistes por radio. No, este es te adoro, el de la radio. Yo pensé que era un hombre de verdad, me decía a veces la gente. Entonces, sí. Por eso le pregunto a usted, porque sí. A veces uno lo imaginan de diferentes formas y como de pronto sí. No había redes sociales, esas cosas. Yo estuve enamorado de una muchacha de Santa Marta y en un baile en el Club Valledupar y yo empecé a enamorarla. Yo era más flaco antes que ahora. Engordé 4 kilitos más. Y la muchacha me dijo, ve Gustavo, no. Tú componés bonito y todo, pero para yo ser novia tuya primero tenés que engordarte unos 5 kilos. Tú estás muy flaco, muy cadavérico, estás pálido. ¿No le sacó una canción a eso? No. Entonces yo me vine para la casa, eso fue unos carnavales. Duré 3 días encerrado en la casa, deprimido porque... ¿Se acomplejaba a veces de muchacho? Me que yo, que era, yo era muy pálido. ¿Pero se acomplejaba a veces, maestro, por eso? Sí, claro. Yo antes de componer... fui a estudiar a Medellín en la Bolivariana y cuando a mí una vez me dio un mareo feo, el doctor Rafael Valle me dijo, no, Gustavo no puede estudiar, estaba con una anemia profunda, me mandaron a Temperá, Pueblo Bello, allá duré 8 meses. Cuando vine yo fastidiado, dije, no joda, yo me voy a curar a punta de ron y empecé a beber, que fue ya la edad de 23 años cuando yo empecé a componer. Y después me volví sano, que yo tengo que, prácticamente yo no me enfermo. No, es que a veces porque me cuido, ¿no? Claro. Yo tengo 20 años que no bebo. Maestro, le voy a dar 2 nombres y usted me va a escoger uno. Se los vamos a dejar a los televidentes que ellos, en su imaginación, pues yo le voy a dar 2 nombres, usted escoge un solo nombre. Si yo le digo Diomedes Díaz, Rafael Orozco. No, Diomedes Díaz. Si yo le nombro Poncho Zuleta, Jorge Oñate. Jorge Oñate. Si yo le nombro Beto Zabaleta, Iván Villazón. Iván Villazón. Otto Sergio, Silvio Brito. Silvio Brito. Maestro, ¿por qué dejó de componer? Yo dejé de componer porque ya yo sentía que ese vallenato romántico y lírico ya no gustaba. Mira, yo hice una canción donde yo digo, hay soledades que duelen mucho y hay un silencio para pensar. Hoy quiero luces para que alumbre lo que me falta por caminar. Yo solo le pido a la vida que me dé felicidad y que mi conciencia duerma siempre tranquila. Yo quiero sentir el aprecio de mis amigos, vivir feliz en el valle y no pido más, porque yo no quiero ser golondrina que errante va. Yo no pido más. Yo solamente quiero luces para que alumbre mi oscuridad. No la pusieron en la emisora. Esa la grabó Jorgito Celedón. Y yo notaba que ya el vallenato no... Pero no, maestro, pero... Ya venían los compositores jóvenes con otro, que en un solo pie, que no sé... Con otro viaje. Maltratando ahí a las mujeres y ya la pureza esa del vallenato romántico. Pero maestro, pero mire, por lo menos... Comienza la gente a parrandear, a beber con la música sí. De los jóvenes, pero cuando ya están en temple, 2, 3 sí, de la mañana, lo que se escucha es el vallenato. Que uno sí, pero yo me desanimé y como yo soy un compositor que no es de imaginación, sino de sentimiento, yo tengo que sentir, le cogí fobia, le perdí el entusiasmo a la vaina de la canción y entonces cogí mi guitarra y me dediqué a tocar música milonga y samba y así. Maestro, ¿algún sueño por cumplir en la música? No sé, grabó un pues bueno, yo tengo una frustración que yo quería ser músico clásico. Con la idea mía cuando me fui para que me quería ir para Italia, que tenía una beca, era tocar piano. A mí me encanta la música, pongamos los cantantes como Plácido Domingo, Alfredo Crago, el español. Pero ¿y por qué usted siempre en esa línea, maestro? Porque eso era lo que escuchaba. Porque a uno lo marca en el entorno en que ajá. Vive. Mi papá estudió música en el conservatorio. Mi ajá. Papá tocaba piano en el Club Valledupar, como te lo dije anteriormente. Ajá. Tocaba violín y en mi casa se oía música de Lecuona, el compositor cubano. Se oía música de Italia.
música orquestada. Entonces yo desde chiquitico, yo no oía, allá en mi casa no se oía acordeón. Por eso es que el vallenato mío es diferente, porque en el grupo, en el ámbito en que yo me crié, no se oía acordeón. Entonces mi romanticismo también marco por la sensibilidad. El poeta es por lo sensible. Y yo estudiaba en el Colegio Nariño y ahí recibí una gran influencia. Teníamos unos profesores que nos enseñaban preceptiva literaria, una materia que hoy en los colegios no se la dan a ningún muchacho. Entonces los jóvenes de hoy en día no tienen la culpa. A nosotros nos ponían a leer a Pablo Neruda, a declamar. Es que por eso es que yo le digo, maestro, claro, que por eso es también el léxico de sus canciones, que uno ve que es un léxico rico, Pablo Neruda, como ese. Claro. Si mis palabras conservan el aliento, las viejas huellas de mi vida cantarán. Muere el deseo, ya no estás a mi lado. Y en la noche infinita las estrellas llorarán, que me la robó Dios. Eso. Y yo andaba, como dije, el entorno con Jaime Molina. Imagínate. Rafael Escalona. Con Escalona, y eso era Hernando Molina, declamaba. Entonces yo me crié en ese ambiente, ¿no? Maestro, Leandro Díaz, Rafael Escalona, ¿son los máximos exponentes para ustedes? Sí, Leandro Díaz y Rafael Escalona. El que abrió camino en el vallenato se llama Rafael Escalona. Sí. Maestro, si yo le digo a usted que me diga 5 canciones de Gustavo Gutiérrez, porque lo voy a presentar para que nos den vamos a hacer un trabajo o algo. No, dígale que me traiga 5 canciones. ¿Cuáles 5 canciones llevaremos? Bueno, podría ser Así Fue Mi Querer, Mi Niño Se Creció, Camino Largo, Sin Medir Distancia, El Cariño de Mi Pueblo. Podría bueno, ser. Maestro, muchas gracias por esta oportunidad. y alguno de sus hijos, oye, sus hijos heredó ese don de te cuento de compositor. Que yo casi no doy entrevistas, yo estoy alejado de pero un afortunado. Maestro, y sus hijos, ahí veo a Quique siempre con usted, sí, cantando. Quique. Sí, Quique es el manager mío. Pero viaja. No lo garrotea, si entrega las cuentas claras. Sí, no. él anda conmigo para arriba y para abajo. Pero a mí me dio el COVID y ya por los años, ya yo no viajo. Yo estuve en España, estuve en Chile, a México he ido como 5 veces. Y aquí en la sabana, por el interior, cantaba mucho. Pero cuando me dio el COVID, los médicos me dijeron que ya a la edad mía, que me retirara y ya yo no viajo. Canto aquí en Valledupar. Aquí en el festival hice unas 7 presentaciones. Y voy aquí a Villanueva, San Juan, pero ya un viaje, cerca. Ya no monto bus. No monto bus, ni monto carro, y le tengo miedo al avión. Y me va a tocar ahí porque me van a hacer un homenaje en Villanueva. El alcalde Beto Barro me dijo. Y yo juré que no montaba más avión y tengo que ir a Bogotá y después a Manizales. Imagina. Maestro, muchas gracias nuevamente. Encantado, Dios me lo siga bendiciendo. El maestro Gustavo Gutiérrez Cabello. Aquí en el show de Te Adoro. Thank you.